corazón, zapato y estepario. Daño poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de sí? ¿Qué va a ser de sí? Extraordinaria. Este Papi Tú, una fiesta donde ha invitado a todos sus amigos y también a todos sus fans de todas las generaciones, de todos los años, y donde todos hemos sido parte cantando, bailando, disfrutando con esta puesta en escena maravillosa, íntima, insisto en lo familiar. Te noto cercano, familiar, muy conectado con este público que lo conoces a la perfección. La verdad es que sí, conozco este espacio muy bien, conozco esta gente muy bien, nos conocemos muy bien, pero debo decir que a pesar de todo, cada vez la magia se renueva y yo, sinceramente, no sé cómo os las arregláis, pero sí sé que aquí en estos oídos, en estos ojos, en este corazón y en estas piernas, me llevaré el recuerdo de lo que ha pasado esta noche. Tres décadas no es nada, y tres décadas es lo que tú llevas ligado a este país. Siempre has estado, Miguel. Has estado con nosotros cuando se te ha necesitado, siempre que se te ha necesitado, también en la Teletón. Y el público, todo eso es agradecimiento, es cariño y es... ¡Van a salir volando! No lo puedo creer, gracias Piña, gracias. Gaviota de plata para Miguel Bosé. Gracias. Es una noche preciosa, mágica. Por esto y por muchas cosas, me siento tan en deuda con todos vosotros
que no me queda más remedio que seguir cantando, si me lo permitís. Gracias por esta gaviota, gracias. Gracias, vamos a por más. Es que se oye, es que no paran, quieren que te lleves todo. Quieren incluso irse contigo más de una, seguro. Miguel, es muy bonito escuchar a esta quinta. También es muy bonito poder contarle a todo este público la emoción que tienen tus ojos. Se nota que es de verdad todo lo que dices y todo lo que sientes por el público chileno. Gracias. Viene desde lo más alto, directa al corazón. Y esa emoción que está ahí, recibe todo el cariño de este público, Miguel. Recibe el más importante de los premios, la gaviota de oro para Miguel Bosé. Por favor, Carlos Figueroa. Miguel, ver a un artista con tu experiencia tan emocionado me impacta. Pero es que esto no pasa todos los días. Esto no pasa todos los días y la verdad, yo cuando empecé esta carrera, que es la cosa que más me gusta del mundo, pues bendigo que todos los días que me levanto siga poder haciéndola y es gracias a todos y cada uno de vosotros, lo he dicho antes, y la verdad es que como voy por la vida sin esperar nada, pues cuando me llegan las cosas, flipo. Y entonces yo no me esperaba esto, la verdad. Yo venía aquí a divertiros y nada más, pero una vez más, Viña, una vez más, Chile, desde el fondo de mi alma, de mi corazón, millones, millones de amores y de gracias. Gracias y que sean muchos años más. Gracias. Miguel, eso habla de que eres un grande, pero un humilde de corazón, que es cuando la gente llega lejos, cuando tiene la humildad para emocionarse con el cariño que la Quinta Vergara una vez más deposita en ti.